Bien, buenas noches a todos mis hermanos en este canal de la Iglesia Madre de San Roque, donde vamos a celebrar un culto para la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, donde nos encontramos con el hermano Víctor, gloria al Señor, que es el promotor de este tema tan hermoso y tan maravilloso, amén, de la Iglesia Madre de San Roque. Yo soy el hermano Churruca, un obrero de la Iglesia Madre de San Roque. Y bueno, está con nosotros también nuestra hermana Pili, nuestra hermana Tabita, está nuestro hermano Ángel y Wendy, nuestro hermano Pedro y Carmen, y creo que no me se va ninguno más, ¿no, Víctor? No, 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 estamos todos, que has dicho, estamos Bueno, todos. estamos Pedro que se ha aquí. ido, pero que ahora Estamos, se pone un momento. eso es. Estamos para compartir. Aleluya. Tenemos los hermanos que nos visitan, Ángel y Wendy. ¿De dónde sois, hermanos? Somos tío de Salamanca. De Salamanca. Que Dios bendiga Salamanca. Bendiciones para Salamanca. Bueno, los demás somos de aquí de Barcelona, ¿eh? Somos de aquí de la zona de Barcelona, de Cataluña. Y bueno, en primer lugar decirles que yo es la primera vez que hago un directo de este tema, ¿no? Porque esto lo ha propagado el hermano Víctor, lo ha promovido. Y bueno, y aquí estamos para honrar a Dios sobre todas las cosas, y estamos intentando hacerlo lo mejor posible para que el Señor sea glorificado. Yo, antes de empezar, si les parece bien, luego el hermano Víctor nos dirá algo, ¿no? En fin, si quiere cantar, cantará el hermano. Me ha dicho que la niña no está para que cante, pero bueno. Yo primero, antes de empezar este culto de adoración y de oración y de alabanzas, gloria al Señor. Ahora me se ha ido la imagen, pero bueno, eso es. Antes de empezar, como he dicho, quisiera hacer una oración con todos ustedes y con todos los hermanos que me escuchen y todas las personas que estén viendo este directo. Aleluya. Estamos para glorificar a la persona maravillosa de Jesús. Estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en su cobertura y queremos que el Espíritu Santo nos administre y dirija esta reunión en este canal desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestras casas. Queremos hacer, aleluya, un altar de adoración para la persona maravillosa de nuestro Jesucristo. Yo quisiera hacer una oración al Señor presentando todo y luego pues empezaríamos a cantar algunas alabanzas y luego pues empezaríamos, pues bueno, a si hay alguna persona que quiere que hagamos oración o alguna petición y estaremos orando por los enfermos, por las personas que necesiten oración en el nombre de Jesucristo. Voy a hacer una oración con todos ustedes. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. En el nombre de Cristo, maravilloso, hermoso, estamos aquí, Señor Jesús, delante de tu presencia, por este gran honor que tú me das, este gran privilegio de poder estar junto con mis hermanos, compartir, Señor, este rato en tu presencia. Gracias. En esta noche, Señor, porque podemos, Señor, proclamarte, aleluya, y poder pedir, Señor, por este lugar, por estos momentos, donde hay personas, Señor, que te necesitan en gran manera. Te ruego, Señor Jesucristo, que tome la rienda de este lugar, de cada vida, que toque, Señor, cada persona, en el nombre de Cristo, que se encuentre debilitada, que se encuentre oprimida. Señor,
ruego, Espíritu Santo, que tú, Espíritu Santo, tomes cada mente, cada corazón, oh Jesús de Nazaret. Gracias, porque en esta noche, Señor, tú te vas a glorificar en mis hermanos que cantan, que alaban tu nombre, en esos hogares, Señor, donde, aleluya, tú has manifestado tu gloria y tu poder. Gracias por cada uno de ellos. Te ruego, Señor, en esta noche, por los enfermos. Te ruego, Señor, por los enlutados, por las personas, por los hermanos, por los hogares, Señor, que lo están pasando mal, Dios mío. Pon tu mano en el nombre maravilloso de Jesús. Obra en esta noche, Señor, y llévate tú la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Está aquí el Señor con nosotros. Podemos sentir su presencia. Amén. Porque nos ha llamado el Señor. Aleluya. Te ha llamado Dios de las tinieblas. Te arrancó Dios, aleluya, de ese lugar de desesperación y te ha plantado, amén, en su huerto, en su redil. Eres una oveja igual que yo, del buen pastor llamado Jesús. Bienvenidos todos a este lugar donde vamos a permitir que los hermanos empiecen a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Adelante, hermano Víctor. Adelante. Comunícanos algo. Bueno, pues que Dios os bendiga mucho. Y bueno, pues como había dicho el tío Churroja, hemos decidido hacer, pues, bueno, este programa con la intención de hacer bien a todas las almas posible. Nada es una cosa que vamos, creo que vamos a gozar, vamos a gozar, donde van a cantar alabanza, vamos a glorificar al Señor juntos en armonía, ¿vale? Y bueno, lo que sí rogaría a todos los que nos ven y todos los que nos escuchan, que este vídeo lo compartan para que puedan llegar a todas las almas posibles para hacerles bien, porque con este medio queremos hacer bien a todo aquel que lo pueda ver, que el vídeo sea compartido para ponerse de bendición a las casas, ya que estamos con esta pandemia, con este virus, tenemos que hacer pues, en casa y en sellos. Pues nada, hacemos con ese propósito para hacer bien a todas las almas. Y nada, esperamos que este culto que hagamos pues nos sea de mucha bendición. Iremos llamando a hermanos de distintos sitios para que nos vayan cantando el Señor en cada culto diferente, uno que nos vaya cantando, ¿vale? Y nada, y gozar en el amor del Señor, ¿vale? Así que, adelante, tío Churruca, adelante. Amén, amén, gloria al Señor. Que Dios te bendiga, hermano Víctor. Dios bendiga tu casa y tu familia. En esta noche donde Dios nos va a bendecir a través de nuestros hermanos, amén. Tenemos a nuestro hermano Ángel desde Salamanca. Hermano Ángel, puedes compartir con nosotros lo que sientas de parte del Señor y cantarnos algunas alabanzas y luego los que estamos aquí en casa ya estaremos también en contacto y también podremos participar. Adelante Ángel y Wendy, Dios bendiga. Bueno, pues soy vuestro hermano Ángel de Salamanca. Amén. Y creedme que de verdad que estoy gozoso y contento porque os voy a dar una buena noticia. De verdad, los cristianos hemos avanzado en tecnología. Por desgracia nos han cerrado las iglesias físicamente, pero gracias a Dios, de verdad, que Dios hace esto por su bien, de vernos, aunque sea, sois de Barcelona, yo de Salamanca, pero esto es un gozo, hermanos. Amén. De verdad, esto es un gozo, y quien lo hace todo, el Espíritu Santo, Dios. Amén, gracias. Yo tengo un Dios de verdad, hermanos,
y creerme, tengo un Dios sobrenatural. Yo tengo un Dios que habla, que toca, que al drogadicto Dios lo puede hacer un siervo. Claro que sí, yo lo creo. Santo, gloria a ti. Y creerme, creerme, que yo hoy estoy necesitado del Padre. Sí, de verdad. Señor. Que a la vez que hablo con mi Padre, que está en el cielo, y yo le digo, Papa, te necesito, y él viene y me abraza. Porque tengo un Dios sobrenatural, y esto lo tengo que decir. Él me habla, él me abraza como hijo suyo que soy. Y tengo que decirle que adora mi vida, Jesús. Y mira, no puedo vivir sin ti. No puedo. Gracias, Señor. Vivir sin ti. Amén. No puedo. No puedo vivir sin ti. No puedo. Amén, amén. Verdad, verdad, Señor. Que no puedo vivir sin ti. Sí, Señor. Sí, sí. No puedo vivir sin ti. Y tengo que decir una alabanza que de verdad, que algunas veces tiramos la toalla, Señor, no puedo más. Y tengo que decir, de verdad, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Aleluya. Sigo adelante, sigo adelante, tú sigue adelante. El que está contigo es el león de la tribu de Judá. Él está contigo, él está contigo. Miedo. Amén, amén. Está contigo, es más grande que tu quiero. Te adoro. Te quiero. Te adoro. Gracias. Dios está contigo y mi Dios está contigo. Mi alma te alaba. Y tengo que decir, gloria a tu nombre, Padre. Gloria a ti, Padre. Tan cerquita de mi vera, porque puedo sentir dentro de ti, cuidándote, Jehová. Gloria a tu nombre. Un hombro para poder descansar. Gloria a tu persona. Gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. El cuido de tu casa, de tus hijos. Gracias. Para poder descansar, cuidarse de mí. Me daré Shabakaya. Cuido de ti. Gracias. Gracias. Cuido de gracias, ti. Pequeño mío. Pequeño mío. Gloria a Dios. Todo lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor. Bendito sea. Te adoro, te adoro.
tú siempre estuviste aquí. Ha cambiado mi futuro, mi manera de vivir. Te adoro, mi alma. Adoro. Mi adoro. Alma te lava, papá. Aleluya. Te lo prometo, Señor. Gracias, gracias. Ayúdala, estás aquí. Estás aquí, Señor. Me está golpeando Dios para que la cante. Adelante, adelante. Adelante. Creo, hermanos, que no es tiempo de que se vea a nosotros el cantar bien. Es mejor que se vea a Dios en nosotros. Y quiero decir esto. Me está poniendo Dios esta alabanza. Y dice, con los problemas que tienes y sigues adorando. Aleluya. Con las tristezas que tienes. Danos fuerza, Señor, para adorarte. Danos fuerzas para adorarte. Diablo, gloria a tu nombre. Eso es. Santo, aleluya. La cristiana, eso es. Naturaleza cristiana, eso es. Aleluya. Lo que te agrada a ti. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pues de verdad que quiero dar paso, Dios, Luca, a más salmistas. Gracias de verdad por estar conmigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ángel. Y Wendy, estar ahí porque vamos a participar y vamos a estar un ratico en comunión, amén. Vamos a participar los salmistas que estáis aquí, a cantar alabanzas para el Señor y lo que has dicho, que Dios sea el que, amén, se mueva. Que yo siento a Dios en esas alabanzas que habéis cantado, mi corazón se ha quebrantado y de verdad que, bueno, Dios os ha utilizado y os está utilizando en esta noche donde personas que puedan pasar por dificultades y por problemas y escuchar esas alabanzas, gloria al Señor, les hace mucho bien, gloria a Dios. Hermano Ángel, hermana Wendy, que Dios os bendiga mucho y seguir ahí y estaremos en comunión hasta que podamos, ¿de acuerdo? Está con nosotros también nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Carmen, ¿verdad? De la iglesia del Templo de la Mina. Dios te bendiga, Pedro. Adelante, adelante, hermano. Bueno, buenas noches, hermanico. Y la verdad que es un privilegio escuchar al hermano Ángel, al hermano Wendy. Sinceramente, porque me ha gustado mucho su nobleza. Sinceramente, la nobleza con que han cantado y desde el corazón. De verdad que me ha gustado muchísimo. Y como él ha dicho, ¿no? Sobre todo es para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. La única intención de los que estamos aquí es eso, es que el nombre del Señor sea bendecido y nada más, sinceramente. Por su misericordia, es que no tengo nada más que decir. Yo soy un hombre que se va detrás de las cámaras, sinceramente. Y bueno, llegáis para lo que diga el hermanico, para lo que diga el hermano Churruca. Adelante, adelante. Siéntete libre de cantar alabanzas para el Señor. Adelante. Bueno, canta la rica, si lo ves bien, una alabanza y vamos a ver lo que Dios quiere. Venga, venga, Pedro, siéntete libre, tranquilo. Thank you.
Mi necesidad, él es mi tranquilidad, y en estos momentos duros, es tu mano extenderá. Porque eres mi necesidad. Aleluya. Él es mi tranquilidad. Sí, Señor. La fuerte batalla. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Y por nosotros peleará. Ten misericordia, Señor. Adorarle. Por encima de mis problemas, Jesús, quiero adorarte. Y aunque me gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre. Con tu ayuda voy a levantarme. El ander allá va a ganar. Y lloré lágrimas. Aleluya. Sangre. Y pasé el camino y pesa alcanzarte. Y llegar donde tú estás. Yo abrazar, cuánto te amo, que eres mi necesidad. Eres el alfa y eres principio, eres final. Llegar donde tú estás, cuánto te amo. Adora mi alma, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adoro a Dios. Gracias. Mi necesidad, eres mi tranquilidad, en esta dura batalla, el por tu iglesia peleará. A pesar de los pesares, que tengan enfermedades, y aunque esta situación te agobie, no dejes de adorarme. Esta noche yo quiero adorarte.
Encima de mis problemas, Jesús, vengo a adorarte. Gracias, Dios mío. Y aunque me falte las fuerzas, todo gracias a ti. Con tu ayuda voy a levantarme. Sangre en mis heridas. De lágrimas de sangre, mi pasión, mi meta y mi anhelo es alcanzarte. Llegar donde tú estás y tomarte corazón y decirte cuánto te amo. Pero mi vida es vida, que la vida fue y la mela, adora mi alma, Señor, en esta noche. Te adoro, Jesús. Quiero decir en esta noche la alabanza que he cantado, ¿vale? Me la dio el Señor en un momento. En un momento difícil, que fue casi al principio de la pandemia. Es una de las alabanzas que tengo. Tengo pocas, pero alguna tengo. En la Iglesia de la Salud estaba predicando nuestro hermano David de la Salud, y estaba predicando un mensaje en el cual me quebrantó, me llegó, y en ese momento me vino esta letra. Y ese mismo día, en ese culto, en ese sello, la canté. Según me mandó, la canté, tal como me vino. Pero solo tenía una estrofa, que es la primera que he cantado. Y la recibí y la di quebrantada. Entonces, en otro culto, que es en Jóvenes para Cristo, Clínica para el Alma, estaba nuestro hermano Miguelín de Asturias, que estaba predicando. Y en este coro, pues yo como que decía, digo, ahí, digo, lo veo muy bonito, ¿vale? Muy sencillo, pero le faltaba algo. Y empezó el Miguelín a predicar también diciendo, mira, no dejéis de adorarle, aunque tengáis circunstancias malas, aunque seáis por momentos difíciles, seguir adorando, porque eso es lo único que nos puede llegar hasta donde está él. Adorarle con toda vuestra fuerza, con todo vuestro corazón, ¿vale? Por eso este coro lo he cantado yo aquí, es la primera vez que estoy en directo, no lo he cantado más que el día del sello, y es la primera vez que la he cantado, ¿vale? Pero es igual, yo la he cantado con todo mi corazón. ¡Ah, qué bien! En esta noche, para deciros en esta noche, estas palabras simplemente, deciros que no dejéis de adorarle, y deciros esto. No quiero adorarle. Por encima de mis problemas, Jesús, quiero adorarte. Sí, Jesús, te adoramos. Aunque me falten las fuerzas, tú eres digno de toda adoración. Gracias, Señor. Aleluya. Mi pasión, mi anhelo y mi meta es alcanzarle y llegar donde tú estás. Poderte abrazar, cuánto te amo. Aleluya. Adorarte en el dolor. Adorarte en la
que me duela adorar a usted, Jesús. Él es el principio, el final. Hasta la meta es lo que tenemos, es lo que debemos llegar hasta donde está él. Mi alma, Jesús. Que Dios te bendiga, hermana Carmen. De verdad que estamos quebrantados porque la presencia de Dios es notoria. Y es verdad lo que has cantado. Hay que adorarle, aunque duela. Hay que adorarle en la tribulación, en el problema. Hay que adorar al Señor y es donde Dios derrama de su gloria y de su fortaleza. Que Dios bendiga a nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Carmen, de la iglesia del Templo de la Mina, que también están compartiendo con nosotros este culto tan hermoso y tan maravilloso. Les digo de verdad que yo me estoy quebrantando y lo que he dicho de un principio, que no perdamos esa sensibilidad, amén, cuando estemos delante del Señor, pedir a Dios el quebranto en la adoración. Necesitamos quebrantarnos en la adoración y en la alabanza. Necesitamos quebrantarnos en la oración, en la palabra, quebrantar nuestra alma a los pies de Jesucristo. Gloria al Señor, una gran bendición, amén, el poder compartir con todos ustedes este culto por estos medios tan, tan maravillosos y que Dios nos ha permitido en esta noche poder compartir con todos ustedes, aleluya, desde este canal de la Iglesia Madre de San Roque, aleluya, con todos mis hermanos que están aquí conmigo. Tenemos también con nosotros a nuestra hermana Pili y a nuestra hermana Tabita. Gloria al Señor. Vamos a dejar que ellas también, aleluya, pues bueno, nos den un saludo y se sientan libres para adorar al Señor también. Hermana Tabita, hermana Pili, adelante. Que Dios bendiga mucho vuestra familia, vuestros hogares. Adelante. El Señor os bendiga grandemente, de verdad que en esta noche es una noche de victoria porque gracias, podemos Jesús. Sentir el poder de Dios. Gracias. Estamos quebrantados, de verdad que estamos sintiendo al Señor en este Amén. Momento. Y yo creo que como todos los que han cantado y los que la alabanza que vamos a cantar para la gloria del Señor, pues yo creo que va a hacer bien al pueblo. Toda aquella persona que lo escuche, que lo hacemos desde todo corazón para que el Señor se mueva a través de estas redes, que gracias a Dios que nos la ha dado. Y bueno, pues cuando mi hermano Víctor quiera, dale muchas gracias a él y a ti, Churruca, por acordarnos de nosotras. Y cuando el Víctor quiera, pues que toque la guitarra, como siempre. Bueno. No te escucho, Víctor, la guitarra. Ahora. ¿La escuchas? Bueno, la guitarra, decir que la guitarra va un poquito atrasada, sí. ¿Vale? Un poquito atrasada por el programa, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Cuando mi corazón llegó porque son palabras de ti que brotan de mi voz
por dentro llora. Es que te siento dentro de mí a todas horas. Hablo de ti. Ya cualquier persona se enamora de ti, las que brotan de mi boca cuando hablo de ti, mi corazón por dentro llora. Que Dios te bendiga, hermana Pili, hermana Tabita. Que Dios bendiga en esta noche por vuestra adoración y por vuestra alabanza. Muchas gracias, hermanas, en esta noche por vuestro esfuerzo, por compartir con nosotros este rato. La presencia del Señor, yo estoy quebrantado, yo no tengo ganas ni de hablar, solo de adorar al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gracias al hermano Rafa, que está detrás de todo este programa también, que ha sido el que ha puesto al hermano Víctor para que él pueda también, aleluya, pues poner estos canales, ¿verdad? Porque nosotros no entendemos ni tampoco sabemos. Somos novatos en esto, pero qué maravilloso que hayan hermanos que estén ahí para también, aleluya, ayudar a que nosotros podamos transmitir en directo sobre este canal de la Iglesia Madre de San Roque, con nuestras hermanas y hermanos que están participando en ello. Yo me estoy gozando en esta noche. Yo estoy, aleluya, quebrantado, he sentido su presencia en las alabanzas. Y gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre.
Yo nada, yo compartir con ustedes solamente un pensamiento, gloria a Dios, y luego pues si se tiene que cantar y se tiene que adorar y se tiene que pedir pues alguna petición, alguna persona que nos esté escuchando y quiere que hagamos oración al Señor, amén, aquí habemos hermanos para poder orar y hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una historia bíblica maravillosa, ¿verdad?, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? El deseo y las ganas de encontrarte con el Señor, con Jesús. El capítulo 19, hay un hombre, un personaje, ¿verdad?, llamado Zaqueo, un hombre con un calibre de riqueza que dice la Biblia que era muy rico, ¿verdad? Pero las riquezas, hermanos, no le saciaban, no llenaban su corazón. Era un hombre, dice la palabra, de estatura muy pequeño, ¿verdad? Pero que, bueno, que lo habían, había escuchado hablar de Jesucristo y era tanto su interés y sus ganas, gloria al Señor, por ver al Señor que salió del lugar donde se encontraba. Y dice la palabra del Señor que salió, amén, donde había una gran multitud, porque no era ninguna casualidad que Jesús pasara por Jericó, sino que había un gran propósito en ese momento, en ese día, en ese instante, donde Zaqueo, precisamente en ese lugar llamado Jericó, Jesús, aleluya, pasó por allí y Zaqueo, con las ganas y el hambre que tenía de ver a Jesús, no lo detuvo nada. Gloria al Señor. No lo detuvo nada, dice la palabra del Señor, que aunque tenía varios problemas, hermanos, que le podían detener, problemas que no podían proyectar, ¿verdad?, esa iniciativa que él tenía, pero había dentro de su alma, de su corazón, una necesidad tan grande que no le saciaban ni los lujos, ni las riquezas, ni el bienestar de la familia. Entonces, cuando él se enteró que Jesús pasaba por allí, salió corriendo a ver si podía verlo, gloria al Señor, aunque Jesús ya lo había visto a él, porque antes de que nosotros vayamos a Dios, Dios ya ha venido a nosotros de una manera especial, porque Dios, aleluya, nos mira. Antes de que nosotros le vayamos a buscar, él ya salió a nuestro encuentro. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Zaqueo vio que había mucha multitud, que aunque tenía ese problema de que era un jefe publicano, un jefe, ¿verdad?, de que tenía hombres a su cargo, era muy rico, tampoco eso le detuvo para ver a Jesús. Que no te detenga nada de este mundo, amén, para acercarse a Jesucristo. Que no te detenga el dinero, ni la riqueza, ni la enfermedad. No te detenga nada. Si hay en tu corazón, aleluya, esa gran necesidad de ver la gloria de Dios, adelante, el Señor te llama, gloria a Dios. Jesús te ama, Jesús te ve, gloria a Dios. Y cuando Zaqueo, gloria al Señor, encontró tantos obstáculos y tantos problemas. Era pequeño de estatura, es verdad. No podía ver a Jesús por la multitud, porque era pequeñito de estatura, pero tenía tan gran deseo, que era un deseo gigantísimo, que empezó, dice la palabra, a correr. Inició una carrera para ver a Jesús y se subió en un árbol, gloria a Dios, y cuando vio a Jesús que pasaba por allí, su vida iba a pegar un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados, para que su vida, su casa, fuera cambiada, no por palabras, sino por hechos, gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús se detuvo, el Señor sabía que Zaqueo quería verlo. Jesús conoce tus sentimientos.
Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tu problema. Jesús conoce tu enfermedad, tu inquietud. Pero si tú tienes esa pequeñita pasión, gloria al Señor, despertarte, amén, el Señor, tocar tu corazón, amén, para que tú alcances lo que has perdido, porque dice el Señor Jesucristo que cuando alzó su mirada al cielo y vio a Zaqueo en el árbol, le dijo: Zaqueo, lo llamó por su nombre, amén, desciende, porque hoy, no mañana, no pasado, no de aquí un tiempo, hoy es necesario. Es necesario, es imprescindible que yo entre contigo en tu casa. Amén. Qué necesario es, imprescindible es que Jesús entre en nuestro corazón y que nuestra casa sea, amén, habitada, gobernada, dirigida por la persona maravillosa de Jesús. Ojalá Dios. Y voy a terminar aquí. No quiero hablar más del tema. Quiero decirte que me estás escuchando hoy, esta noche, amén, esta noche, te quiero alentar y te quiero decir, si quieres ver a Jesús, aleluya, levántate, amén, en ese momento de tu deseo, aleluya, y que nada te impida de verle, que nada te impida de acercarte a Él, que si has perdido, gloria al Señor, algo de Dios lo puedas recuperar, porque cuando entró en casa Jesús con Zaqueo, le dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido, una cosa perdida, aleluya, se puede encontrar, gloria a Dios, no está destruido, ni está condenado, no, es perdido, gloria a Dios, fue cuando él reaccionó, y Zaqueo dijo: Señor, todo lo que he ganado con este engaño se lo voy a dar la mitad a los pobres y a los necesitados. Y lo que me queda de la otra mitad lo quiero restablecer. ¡Ay, Padre! Ahí está, no los dichos, sino los hechos, las obras en el lugar donde Jesús está. Hay transformación. En el lugar donde Jesús está, hay cambio. Gloria a Dios. Si Jesús está en tu corazón, cerca de ti, a tu lado, piensa por un momento, lo puedes conseguir en el nombre del Señor, porque no estás condenado, no. No estás en una condenación, no. Estás un poquito alejado, un poquito perdido, pero te puede recuperar el Señor en esta noche. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y tu familia. Pues en esta noche quisiera, aleluya, decirles a todos que, bueno, que si hay alguna persona en estos momentos, mientras estamos empezando a cantar alguna alabanza, dejamos a nuestro hermano, si está, que nos cante nuestra hermana Wendy, nuestro hermano. ¿Sí? ¿Estás por ahí, hermanico? Venga. Adelante, Ángel y Wendy, cantarnos una alabanza mientras hay alguna persona por ahí que quiera, algún hermano, alguna persona que esté alejada o apartada o que esté, ¿verdad?, necesitada del Señor, podemos hacer alguna oración. Encárgate de tu Víctor y me dices algo, si hay alguna persona que quiere reconciliarse o si quiere entregarse al Señor Jesucristo. Adelante, Ángel y Wendy, Dios os bendiga, una alabanza para el Señor en esta noche. Te adoro mi vida, Jesús. Te adoro mi alma, Padre. Te adoro, Jesús. Que nadie se lleve la gloria, que solo se debe a ti. Que en medio de mi alabanza, que solo se debe, aleluya, a ti. Que
se lleve la gloria, que solo te la lleve. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te quiere adorar, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Solo quiero verte. Mi alma anhela verte. Abra frente y vengo. Pedí para llama acá. De tu mirada solo quiero verte. Abrazarte y verte. Porque las fuerzas que tú me das son las que recibo. De tu mirada solo quiero verte. Mi alma de la bebé. Espíritu Santo, sana mi encuentro. Te amo, te necesito en mi vida. Gracias, Jesús Santo. Aleluya. Las alas de ahora que no. Amén, amén. Las alas de ese día que no se marche. Amén. Las alas de perdonar que no se marche. Amén. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Dile al Espíritu Santo, susurrame tus planes y cuéntame. Te quiero, Jesús. Antes tus ojos y el cielo. Amigo mío. Y el alma que nadie entre. Espíritu Santo, nadie nos moleste. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ay, Dios mío. Gloria a tu nombre. Gracias, de verdad. Espíritu Santo. Aleluya. Eres bueno conmigo. Gracias por llamarme, Señor. Por conocerte a ti, Señor. Lo mejor que me ha pasado, de verdad, ha sido conocerte a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Hay una alabanza que dice: valora, valora la vida, valora tu casa, y dice: valora la vida, valora. Valora que menos pasa, habiendo tanta gente que cada día que pasa muere. Amén. Sí. Las mañanas que el sol entra por tu ventana. Valora, hermano, valora todo. Que cada día está contigo el Señor y será agradecido. Y será agradecido. Tus ojos a la luz. Dios te bendiga, de verdad. Dios, Luca, Dios te bendiga. Gracias, hermano. La paz de Dios contigo, con tu casa, que eres una gran bendición. Gracias, Ángel. Gracias, hermano. Gracias por tu colaboración.
y gracias por estar ahí con nosotros, desde aquí, desde Barcelona, desde este lugar donde nos encontramos delante del Señor, que es importante. Lo más importante de esta vida es estar delante de Dios y poder estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y ser útil donde Dios nos planta, donde Dios nos pone, ser útiles y agradecer a Dios, aunque hay gente que lo está pasando mal. Sabemos que estamos pasando por este valle de sombra y de muerte, pero como dice el salmista, no temeré mal alguno porque Él está conmigo, gloria al Señor. Y su mano nos sostiene, gloria al Señor, aleluya. Quisiera, aleluya, estar un ratico más delante del Señor y bueno, tenemos a los hermanos que nos sigan cantando alguna alabanza más, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Pedro, y bueno, estaremos un ratico más adorando y luego pues si hay algunas personas o alguien que quiera que hagamos alguna oración por ellos o alguna petición, lo haremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Adelante, Pedro, Carmen, seguir cantando alguna alabanza. Pon al cero, Víctor. Pon al cero, que me duele la garganta, por favor. Pon al cero. Bueno, decirle a todos los que están conectados que si suena un poco así, un poco atrasado la guitarra, es que es por el programa, ¿vale? Hacemos lo que podemos, todo lo posible, por hacer bien, ¿eh? Sin función en secreto, vida que están llorando en silencio, personas que están heridas por lo que está aconteciendo. Heridas que solo cura el maestro. Mi situación en secreto. Y las que están llorando en silencio. Personas que están vividas por lo que está aconteciendo. Heridas que solo el maestro. Si estás pasando por momentos duros, si estás pasando necesidades, lutos y penas, enfermedades, Él te sigue amando. No escucho. Yo sé por todo lo que estás pasando. Dios, yo soy tu padre y a mí nada se me pasa. Te conozco como nadie te conoce. Todas tus lágrimas tengo contadas.
te miro. Lo que hago es que te miro. Como en la Biblia, mi siervo se lo pruebo. Hoy te toca pasar a ti este desierto. En esta tarde dice el Señor, siéntate a mi lado. Quédate conmigo. No me dejes sola. Que te necesito. Y él te dice, estoy a tu lado. Contigo, yo no te dejo solo, camino contigo. Dice, si me mirara, se acabó. Se valiente. Hijo mío, y si me gustara, se moriría. Se moriría. Hijo mío, y persona. Y el Señor dice, persevera, 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 porque a mí me recompensa. Persevera, hijo mío, persevera. 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 Lágrimas te recompensan. Que Dios os bendiga, y perdonad porque no escuchamos bien. Que Dios te bendiga, tío Churruca. Dios te bendiga, hermana Carmen, hermano Pedro, gracias. Hermanos, gracias por vuestra colaboración. Hermana Pili, hermana Tabita, gracias al Señor. Yo creo que ya hemos concluido. Hasta aquí el Señor nos bendijo, gloria al Señor. Decirles que bueno, que estamos para la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en directo el martes, si Dios lo permite, ya el año que viene, gloria al Señor. Y que podamos, aleluya, poder, ¿verdad?, estar en comunión los unos con los otros. Y ojalá Dios podamos, aleluya, estar juntos en el nombre del Señor. Decirles que para mí ha sido un gran privilegio, una gran bendición el poder escuchar a estos hermanos y a estas hermanicas cantar.
Y bueno, el hermano, gloria al Señor, nuestro hermano Rafa, que está, bueno, detrás de todo esto también, que Dios le bendiga mucho, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Wendy, que nos han ministrado en las alabanzas, y gloria al Señor por ello, y nuestro hermano Víctor, aleluya, vamos a dar gracias al Señor. Hermano Víctor, adelante, vamos a dar gracias al Señor. Amén. Sale en la cámara, por favor. Sí. Antes de dar gracias, Chichuruca, tenemos un par de oraciones. De acuerdo. ¿Vale? Te las digo, ¿vale? Una es por la tía del Cote, la Joaquina, ¿vale? Que no le han dado muy buenas noticias. Y otra es por la hermana Mari Córdoba, que nos pide sanidad por los riñones, que también lo tiene muy mal. ¿Vale? Y luego repítemelo otra vez porque me lleva la voz. Vale. Por la hermana Joaquina, que es la tía del Cote, de la mina. Vale, la hermana Joaquina. Sí. Por la hermana Mari Córdoba, que es por los riñones. Y la hermana Ginesa, que tiene neumonía. Bien. Vamos a estar orando por ellos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Por estas hermanas, amén, que todos, vamos a orar todos juntos, acompañarme a esta oración, cerramos nuestros ojos en comunión y vamos a orar por estas hermanicas en el nombre maravilloso y hermoso de Cristo. Padre, tú conoces las enfermedades de estas hermanas, Señor, te pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Cristo. Señor, sabemos, Padre, que tú, Dios Santo, todavía sigues sanando. Creemos, Señor, en tus promesas, aclamarme a mí. En el día de vuestra angustia yo responderé. Aclamamos a ti, Señor, porque vemos estas familias, Dios mío, que se encuentran en angustia, Señor, en tribulación y con ese problema de enfermedad por las llagas de Jesucristo. Por las heridas del Señor que llevaron toda enfermedad y toda dolencia. Pon tu mano, Señor, reprendemos todo germen de enfermedad en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, obrando en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Hermano Víctor, da gracias al Señor por este culto. Venga, y luego nuestro hermano Pedro también dará gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche, Padre, por haber tenido, Dios mío, este culto tan glorioso y gloria tan... Gloria a tu nombre, Dios, Señor. Donde tu presencia, Dios de la gloria... Se ha notado en nuestros medios, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, por amén, este privilegio, Señor, que tú nos das, Dios mío, de adorar tu nombre, Dios mío, por estos medios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, te da mi alma por aquellas almas que nos han podido ver, que se han podido conectar, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Señor, y te rogamos, Dios mío, por los cultos futuros que vamos a hacer por medio de este canal, Señor, que sean bendecidos para hacer bien a las almas, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, te da mi alma por el hermano Churruca, Dios mío, porque tú le pones esa carga, Dios de la gloria, de poder hacer estos cultos, Señor. Gracias por mi hermano Ángel y Wendy, Señor. Gracias por mi hermana Pili y la Tabita. Y gracias por mi hermano Pedro y la Carmen, Jesucristo. Y por mi hermano Rafael de Salamanca, Dios mío, que también nos está ayudando a hacer este programa, Señor. Muchas gracias te da mi alma en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Haz una oración, Pedro, de gratitud. Mío, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, Dios mío, de estar, Señor, reunido, Señor, Dios mío, para adorar tu santo y divino nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de nada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque todo es gracias a ti, Señor. Te quiero pedir gracias, Señor, Dios mío, Padre, Señor,
por la casa de mi hermano Ángel, Señor, su casica, bendícela, Señor. Gracias, Señor. Señor, su compañerica, Padre Santo, Señor, bendice. Gracias, Señor. Por la casa de mi hermano Rafa de Salamanca, bendícelo, Señor. Gracias por esos hombres, Señor, que trabajan, Señor, Dios gracias, mío. Señor. Servito. Gracias, Señor, Dios mío, por la casa, Señor, de mi hermano Churruca. Bendice, Señor. Gracias, Señor. Padre, su nieto, gracias, padre. Jesús. Gracias, bendice, Jesús. Señor, Dios mío, a su viejecita, la May, Señor. Bendice a ti, May, Padre. Gracias, Señor. Padre. Te quiero pedir por la casa, mi hermano Víctor. Bendice a sus hijas, Padre, a su compañerica, Padre. Gracias por la casa de mi hermana Pirita Vita, Señor. Bendícelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No siendo merecedor de nada, Señor. Gracias, Señor, porque no somos merecedor de nada. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Señor, Dios mío, Padre, por este programa, Señor. Síguelo bendiciendo, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, Dios mío, Padre, Señor, el ministerio de mi hermano Churruca en las cárceles, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, Señor, porque eres un Dios de amor y de bondad. Gracias porque no siendo nada, Señor, nos haces merecedor, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, Jesús. Señor, Dios mío, Señor, por estas oraciones de mis hermanas. Te quiero pedir por la Joaquina, Señor. Oh, Padre, Señor, Dios mío, mira a Carmica, Padre Santo, Señor. Tu voluntad, Señor, Dios mío, sobre todas las cosas. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puedes también hacer una oración, hermano Ángel, de gratitud al Señor en esta noche. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, Padre eterno. Siempre, Padre eterno, que se haga tu voluntad, Dios mío. Padre, en esta noche, Padre eterno, Señor, queremos sentirte a ti porque tú eres el que hace feliz a nuestras vidas. Porque tú eres, Padre eterno, el que alivia, Padre mío, nuestros dolores. Teniéndote a ti, gracias, tenemos todo, Señor. Dios mío. Te ruego, Padre eterno, gracias, Señor. Dios mío. Tú bendigas, Padre mío, Señor, gracias. Las casas de los que han caído del Utico, Dios mío. Por favor. Ven consolando esas vidas. Ven, Padre mío, Señor, aliviando, Padre Señor, ese dolor. Dios eterno. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. En tu presencia hay felicidad. Y en tu presencia, Padre eterno, hay calma. Dios eterno de la gloria. Gracias. Tú gracias, conoces el Señor. Pasado, el presente y el futuro. Y en ti confiamos, aunque venga, Padre eterno, Señor, un futuro malo. Ayúdalo, Señor. En ti, Padre eterno, hay vida. En ti, Padre eterno, hay esperanza. Gracias. Amarnos, Padre mío, Señor, y no nos sueltes. Porque sin ti perecemos. Sin ti, Padre gracias. Eterno, no podemos salir a ningún sitio, Dios mío. Gracias, Señor, por tu siervo Churruca, Padre mío. Gracias, Señor, por la casa de mis hermanos. Gracias, Señor, por la casa de Víctor, Señor. Y gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermana Pili, ¿puedes hacer una oración de gratitud al Señor? Ábrete el micro, Pili, que no puedo abrirlo yo desde aquí. No sé qué has hecho en el móvil que no puedo abrir el micro yo. Ahora. Gracias te da mi alma, Dios mío, en esta noche, Señor. Agradecida está mi vida, eterno pastor, Señor. Mi alma viene, Dios mío, pidiéndote y rogándote, Dios mío, Señor, por los enfermos, Padre. Mira, Dios mío, todos aquellos que están enfermos, Dios mío, que tú pongas tu mano en sanidad.
cielo. Padre, te ruega mi alma, Señor, por tu sangre, Dios mío, Señor, cúbrelos, Padre. Mira esos niños que están en la UBI, Padre. Mira, Dios mío, los que están enfermicos en los hospitales. Señor, te ruego con que tú los guardes en el hueco de tu mano. Gracias por cuidar tu casa, Señor. Gracias Señor. Vallado, Señor. Gracias, Dios mío, porque aunque hemos pasado la prueba, tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por mi vida, por la casa de mi hermano Churruca, Padre. Bendícelo juntamente con su compañera y sus hijos, Padre. Dios mío, te ruego por la casa de mi hermano el Víctor, Padre. Te ruego por ellos, Padre, para que tú los bendigas en gran manera, guárdalos, Señor. Amén, Señor, amén. Y por los otros hermanitos, Dios mío, que han cantado, que tú los guardes en el hueco de tu mano. Sigue poniendo tú, Dios mío, este vallado, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú eres gracias, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios real, Señor. Gracias, porque gracias, sí podemos Señor. Pensar. Porque en ti podemos confiar, Padre eterno. Gracias, gracias toda mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias a Dios por este momento para mí tan agradable. De verdad que me desde el principio hasta este final me he quebrantado. Y bueno, y me voy, me desconecto con todos ustedes de verdad, satisfecho de haber estado aquí. Hermano Víctor, si tienes que comunicarnos algo, decirnos algo, yo ya pues he terminado. Que Dios os bendiga mucho y bueno, nos vemos un caso, si Dios lo quiere y Dios lo permite, el martes que viene. Que Dios os bendiga. Ángel de Salamanca, Dios te bendiga. Tabita, Pili, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pedro, hermana Carmen. Venga, Víctor. Nada, ya está todo dicho, tío. El martes, mediante, pues tendremos otros armistas y ya está. De acuerdo. De acuerdo. Es a las 10 de la noche. De acuerdo. Muy bien. Para mí ha sido un honor estar con todos ustedes y compartir este programa tan maravilloso. Me voy satisfecho y renovado en el nombre del Señor. Un beso para todos. Aleluya. La bendición de Dios. Venga. Dios.